amigos, pues en uno de los videos anteriores tuvimos la fortuna de acompañar a nuestro amigo Rogelio de Rotix Kraken. Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo están? De veras, ¿cómo está tu página? Kaleshi, ¿verdad? Kaleshi. Kaleshi. Hacer unos slit, pues salieron unos animales bastante, bastante bonitos. Pero el día de hoy Rogelio nos acompaña para hacer unos slits aquí. Tenemos justo aquí los primeros huevos de la temporada, que son los huevos de Kakarota. Kakarota es una Tiger Platinum Mochino Head Purple. Entonces, pues creemos que el Marvel fue el macho que idealmente yo decía con esta hembrita. Y pues vamos a ver si es efectivamente el macho que pegó con ella, que en teoría debiera ser que sí. Vamos a ver si salen los animales que el año pasado no pudo obtener. Yo tenía muchas ganas de un Marvel Mochino, así sin más, y del combo máximo, lo cual no salió. Entonces, pues bueno, vamos a hacer slits, acompáñenos y a ver qué sorpresa nos tiene el día de hoy. Pues bueno, hay algunos huevos que definitivamente no llegan a término. En este caso, pues, este articulado no lo hizo. Este huevo aparentemente se deshidrató en una etapa muy temprana de la embriogénesis. Esto es un marcador muy fidedigno de deshidratación del huevo. Podemos ver cómo se invagina de alguna manera. Esta invaginación pues es por falta de líquido, como si fuera el líquido amniótico, ¿no? Que en realidad pues es el vitelo que podemos observar aquí al fondo, que es una masa que se ha consolidado. Y pues bueno, esto definitivamente simplemente lo abrimos por curiosidad. Así inician las etapas embrionarias un pitón reticulado, pero bueno, un huevo menos. Parece ser que es un Marvel Tiger Platie. Se mueve. Está sanito. Se mueve. Está pequeño, la serpiente se ve pequeña. Pero ya tiene patrón, ya tiene pues, un desarrollo vascular bueno. Y ahí se ve un Marvel Tiger Platinum. Que es un definitivamente muy buen combo, ¿eh? Segundo slit. Sí. Esto parece ser un Marvel Tiger. En definitiva, pues sí, fue el Marvel. A veces puede haber retención de esperma de machos de años anteriores. Pero pues no es lo más común. Entonces aquí está, segundo, un Marvel Tiger. Es una Mochino. Ajá, esto. Mochino pues, Plati. Cuarto huevo, sí, efectivamente parece el Mochino Plati. Mochino Plati, bien. Ay, este sí viene poderoso. Viene grande, sí, está gordito. ¿De qué le ves cara? De Mochino con algo, güey. Oye, no, es Tiger. ¿Es Tiger? Sí, Tiger, es el negrito. Es un patrón así medio. ¿Por qué son más oscuritos? A ver, trata de andar. ¿Un Tiger normal? Sí, güey. Bueno, esta cola es como de Tiger, ¿eh? Sí, yo sí, creo, sí, ya le vi creo el Tiger. Que sí, es Tiger. Este es Purple. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, no se le ve mucho. Ah, este es un Plati solo. Y ve, se ve bien su carota ahí en sí, medio, mira. Chingón. Bueno, está gordito. Wow. Estas tomas se ven bien loco. Ahí está, pues un Plati. Pues Marvel. Aquí es un Marvel. Creo que esto es Marvel Mochino, ¿eh? Sí, Marvel Mochino. Sí. Creo que eso es lo que andaba. Y este está gordito. Buscando. Sí, está gordito. Se ve bonito, ¿no? Se ve sano, sí, se ve sano. De buen tamaño. Y creo que esto es Marvel Mochino. Sí. Sí. En caso de emergencia, Marvel. Mejor. Marvel solo. Marvel solo. Sí, moca o purple. Ahí está tu combo. O Mochino Tiger o Mochino Tiger Plati. Sí. Ahí está Mochino Tiger. Ah, probablemente Mochino Tiger Plati. Que le voy más a Mochino Tiger. Uh-huh. Y se ve bien, ¿eh? Sí, se ve bien. La vender, ¿no? Sí, la vender. Una vendercito. Sin más. Probable la vender Plati, pero creo que es el sí, puede la ser vender el Sol. Plati. Uh-huh, la está vender. Muy bien esto. A ver, aquí qué hay. Mira cómo se mueve Sol. Se está moviendo mucho. ¿Se mueve mucho? Sí. Mochino, ¿no? ¿Será una copia de la mamá? Parece. Bolitas tiene. ¿Qué es Mochino Tiger? Parece. Mochino, sí, Tiger Plati. Mochino Tiger Plati parece. Este viene. ¡Ay! Está bien chingón. Y está enojón, ¿no? Mira. Sí, se pone luego el sí. Europeo. Está bien bonito. Mira. Este. Mira, Joco. Sí. Se ve que tiene un patrón bien limpio. Sí.
Nominal. No manches, yo estoy abriendo puro sin albino, puro sin. Oye, pero es un nominal bien bonito, ¿eh? Sí, nominal. Sí, muy bonito. Sí, bien contrastadito. Pues a ver qué resulta ser, todavía no. Pero yo lo veo excesivamente pálido, aunque fuera el combo máximo, está muy, muy, muy blanco. Como si les faltara. Sí, este parece como si le faltara coser. Y podría ser que este fuera el combo máximo, ¿eh? Como Tiger o Tiger Platy. Pero mira cómo se mueve su cabecita. Sí, sí, también bien pálido. Nunca me había tocado que una apuesta que estuvieran tan pálidos. Tan pálidos, ¿eh? Sí. Sí. Creo sí, que Marvel Mochino, ¿no? Como que Marvel Platy Mochino. ¿Crees? Creo que sí. Y o puede ser o Marvel Platy o Marvel Mochinos. Este se ve que está muy chido. Lavender. Lavender, está bien. Sí, está bien. Lavender. Sí, está bien. Bonito. Tiger Mochino, ¿no? Mochino. Tiger Mochino. Tiger Platy Mochino, ¿eh? Sí, como que Tiger Platy Mochino. Ajá. Como la sí. Mamá. Ay, está qué bonito. No tan estirpiado porque tiene unas manchas en el dorso, pero parece. Dorso, sí. Se ve muy bonito. Tiger Platy. Otro Tiger. Otra cosa muy padre. Este es. Ay, güey, Tiger Marvel. Ese parece Motley. Parece Marvel. OGMT. Oye, ese parece. Sí, parece OGMT, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Esto sí es Motley. Marvel albino. La, tú, la luz roja. No, la vende. Pero igual sí están como descoloridos. Ajá. Yo no sé por qué, o sea, ¿quieren salir? A ver, no hables. ¿Viste cómo aprovecho? Una lavender. Esto no se ve bien. Pero sí está viva, ¿eh? Sí, sí se mueve. Está viva. Esta sí se ve bien, como purple. Se ve bien. Esto se ve que es una. No, y esta está bien. Esta está hermosísima. Ve la línea de la cabeza. Wow. Está espectacular. Está súper bien. Muy bien. Oye. Bueno, pues todos estos fragmentos de videos resumen en realidad mucho tiempo de trabajo y de pasión detrás de la reproducción de esta icónica y maravillosa especie de la que no solo un servidor está enamorado, sino cada día más gente que se acerca a ellas y las conoce. Estos videos que vimos de fragmentos nos habla de que bueno, pues hay un proceso, como ustedes han ido entendiendo con esta especie, y parte del objetivo es que podamos familiarizarnos un poquito más con la biología de algo tan raro y tan exótico como es una serpiente, en este caso pues una serpiente gigante. Se hacen los slits, hemos comentado en algunos videos, son cortes que ayudan a la serpiente para salir del huevo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hacen un corte? ¿Por qué no dejan que la serpiente salga por sí misma? Bueno, esto es con el fin de que la serpiente no se asfixie. Si la serpiente no logra cortar con el diente de huevo con el que ellas nacen, la serpiente puede perder la vida. En estos fragmentos también, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que el pitón reticulado tiene una variedad
fenotípica, es decir, que muestra en color, en patrón muy diversa, algo que hace de esta especie, sin lugar a dudas, una de las serpientes y de los reptiles en general y mascota más populares, más deseados y que tiene, a mi punto de vista, mayor futuro. En este caso podemos ver incluso aquí algo que es un Mocha Caramel, que yo denomino Indochino Platinum. Este es el primer ejemplar que nace en nuestro país. Se puede decir que esta serpiente es mochino y es Orange Glow y es Platinum al mismo tiempo. Y el color es muy difícil, de verdad es muy difícil captar en cámara. Es por eso que estas tomas son, pues sí, un pequeño breviario de imágenes en tomas de video para que podamos un poquito apreciar por qué hay tanto trabajo y hay tanta pasión detrás de la selección, pues sí, de esta cría selectiva, ¿no? Del pitón reticulado. En el pitón reticulado, por ejemplo, en esta camada hubo un padre con una línea de Sunfire y estamos mostrando parte de la camada. Habrá que decir algo muy real. La verdad es que la camada, solamente la mitad de la camada llegó a término. Pero afortunadamente, y como lo hemos hecho en años anteriores, pudimos ser, pues sí, presenciar y ser partícipes del nacimiento de serpientes que fueron primeras en México. Y bueno, aún no mudan, pero casi estoy seguro que tenemos por lo menos a una que es primera en el mundo. Esto lo vamos a hablar un poquito más detalladamente. Siempre es una incertidumbre. Cuando las serpientes están dentro del huevo, todo puede pasar. Puede pasar que la serpiente nunca salga y muera dentro del huevo. Puede salir que salga y muera fuera del huevo. Puede ser que tenga alguna hemorragia. Puede ser que sus pulmones no estén completamente desarrollados. Puede ser que la serpiente no venga simplemente muy fuerte. Las probabilidades son muchas. Por lo tanto, mientras que la serpiente no está fuera y no está sana, es una incertidumbre enorme. En este caso, pues ya se muestra, todas estas serpientes son hijas, son hermanas. Y algo bien importante, o algo interesante, o algo tremendamente llamativo, a mi punto de vista, es que hay una variedad de color, de patrones, bastante diferente. Y el potencial genético que se puede manejar con cada una de estas crías nos puede llevar a, pues sí, a jugar con la imaginación y a crear nuevos patrones y nuevas fases. En este caso, y vuelvo pues a hacer énfasis porque es algo que me llena de mucha satisfacción, esta que está aquí arriba es una Tiger. El Tiger fue el primer gen codominante que se encontró en el mercado y donde se vio que la mitad de las camadas podrían heredar este patrón. Hay algunos albinismos T positivos o tirosinasas positivos que sí producen algún tipo de melanina, y este ejemplar es el primero, o bueno, en esta puesta podemos observar los primeros ejemplares T positivos que combinan el gen Mocha en su forma heterocigota, que es el mochino, y el gen Indo Caramel, que en su forma heterocigota, es el Orange Glow. Y un solo ejemplar puede portar estos dos genes, regalándonos estos colores y estos patrones muy diferentes a las serpientes que ya habíamos visto aquí en México con estos mismos genes, pero en diferente combinación. Y este ejemplar, a su vez, es capaz de producir superforma. Bueno, ¿qué tal? Actualizando el tema de los reticulados, les voy a contar rápidamente. En esta puesta, de alguna manera, a pesar de tener sensores, de tener un termostato, de tener, pues sí, unos sensores que avisan a los wifi, que avisan al dispositivo y que las temperaturas aparentemente estaban bien, el topper inferior de la incubadora se torra. El topper inferior de la incubadora mantuvo aparentemente, y creo que es lo que pasó, temperaturas un poco más bajas. Es una apuesta muy importante. Llegó el día 82, hicimos slits. Llegó el día 84, salieron algunas. Hoy estamos en el día 87 y les voy a mostrar lo que estoy viendo. Es día 87, algunas serpientes no lograron salir completamente. Esto no les va a gustar. Esa está muerta.
Eso pasó con algunas. No es la única. Pasó como con cuatro. Algo que he observado con el tiempo en la reproducción del pitón reticulado es que algunas reticuladas, después incluso de ya haber tenido pues el contacto con el oxígeno, de haber insuflado pulmones, algunos no salen. La teoría y la hipótesis, hablando pues con un amigo creador, Joaquín Monroy, creador, pues sí, también Pim, Retix Kraken, es que una teoría es que el vitelo, la cantidad de esa masa, como si fuera tipo placenta, en el momento en que se hacen los slits, ya no es un medio inerte, estéril, y por lo tanto empieza a ser un caldo de bacterias y pudiera producir algo que se llama septicemia, o sea, una infección sistémica. Les voy a mostrar esto. En este topper están la gran mayoría de las serpientes que salieron demasiado pequeñas y, por así decirlo, como inmaduras. Ustedes lo saben, yo soy médico y suelo comparar muy a menudo pues lo que pasa con estos seres que lo que pasa pues con un ser vivo, como pudiera ser un bebé humano, ¿por qué no? A veces eso pudiera ayudarnos. Y bueno, esto lo hago para documentar esto. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Una ligadura. Lo que he observado es que, a pesar de que ellos ya hayan recibido oxígeno y hayan llegado al día 84 de incubación, si no salen después de los primeros 3 días, el riesgo de sepsis puede aumentar y el riesgo de que se desgarren el cordón aumenta, y eso en algunas ocasiones termina matándolo. Por aquí tengo alguna imagen que les voy a agregar de un reticulado saliendo del huevo y que simplemente lo que lo unió y lo que no lo dejó salir, pues fue eso, el cordón umbilical. Vean esto, también les quiero mostrar, esto es indochino. Bueno, yo lo llamo así, se le puede llamar de varias maneras, a mí me parece un nombre bello. Indochino es la combinación de Indo Caramel con moca o mochino. Se puede decir como mochino más Orange Glow, es esto, ¿no? Y vean nada más qué belleza de animal. Tenemos dos indochinos Tigers, tenemos un indochino, parece ser que tenemos un indochino Sunfire también, son Tigers. Pero bueno, vean nada más que puesta tan bonita. Pero el tema y el motivo de este video es esto. Vamos a hacer ligaduras. Les voy a compartir la experiencia. Estos huevos me parece que ya llegaron el momento. Son los únicos cuatro que faltan por sacar. En una manera de salvar y de evitar que pierdan eso, de que pierdan la vida, vamos a hacer una ligadura. Voy a intentar mostrarles. Una ligadura simplemente significa cortar el cordón. Sí, se liga, se amarra, se hace un nudo doble, se corta con tijeras. Y creo que eso pudiera llegar a salvarles la vida. Creo que en algún momento le puede salvar a alguien. No está documentado esto y pudiera ser la primera vez. Este le veo también cara de indochino, ¿eh? O mochamel, o como ustedes quieran llamarlo. Ya hice por ahí una publicación de la combinación. Estos pues son los primeros en México que son indochinos. A mí me gusta llamarlos así. Me parece que tienen mucha lógica, pero bueno, también cada quien puede llamarlos pues como les guste, según también quien les dio nombre por primera vez. Vamos a hacer esto y les muestro. Estamos hablando de que ya son 4 días y están de acuerdo que este líquido debe ser un caldo de bacterias. Vamos a sacar estas serpientes de aquí. Ya tuvieron un tiempo, creo que una vez que ellas ya tienen aire en los pulmones y que ya se han asomado, tienen la de gane. Bueno, vamos a hacer esto y pues a ver qué pasa. Aquí lo que se está intentando es esto. Al cordoncito, que aún es algo grueso, le estoy dando pues una vuelta. No tiene mucha ciencia, pero creo que pues si lo explicamos y si de ahí simplemente será más sencillo. Si alguien quiere reproducir esta, pues sí, esta técnica. Se hacen, yo sugiero mínimo 3 nudos. Se puede usar, yo creo que nylon, 2 o 3 ceros se puede usar. Pues seda, creo que el tema de la sutura que se usan quizá no sea tan relevante. Unos hilitos muy 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 cortitos. Y después, por debajo de la sutura, se corta el cordoncito. Si se dan cuenta, les muestro. Esto es lo que queda, este es el cordón. Ese cordón debiera de secarse y debiera de caer solo. Intenta hacer el corte pues algo bajo, evitando una hemorragia. Si nosotros no hacemos la sutura, entran bacterias, hay hemorragia
y pues es demasiado peligroso. Ahora lo que sugiero y lo que voy a hacer es poner un toque de isodine justo donde se hizo el corte. El isodine es esto, ¿no? La solución de yodopovidona, que es una solución antiséptica. Se le da ahí un toquecito de esta solución, obviamente para evitar que ahí empiecen a proliferar. Esto se llamaría onfalitis en caso de que hubiera inflamación secundaria e infección. Se hace eso y acto seguido se deberá colocar a la serpiente en un topper con agua tibia. La serpiente puede permanecer en incubadora, pues así, a la temperatura de 30 grados o ya en rack con demasiada humedad para evitar desgarros o lesiones en el cordón. Y también es una buena opción. En este caso, pues vamos a irlas poniendo aquí. Ahí está. Esto es lo que une debajo del cordón. Un cortecito. Corte del hilo. Su toque en el cordón de solución antiséptica y yodopovidona. Vean nada más este animal. ¡Qué hermosura! Bueno, pues aquí están los cuatro ejemplares. A todos se les realizó una ligadura. Estos tenían un cordón mucho más delgado. Aquí está. Segunda. Tercera. Esta definitivamente se ve con un pronóstico más ensombrecedor. Vean la posición con la panza echada al lado. Vean los movimientos que tiene. Yo sospecho que pudiera tener ya algún grado como de sepsis, probablemente. Eso definitivamente no habla bien. Yo dudo que esta serpiente sobreviva. Pues vean, murió realmente segundos después. El movimiento que vimos fue pues de agonía. Esto puede llegar a pasar. Ya se los he dicho yo. Generalmente este tipo de cosas no las comparte todo mundo. Pero a mí sí me gusta. Creo que, y siempre lo he dicho, todos podemos tomar algún aprendizaje, ¿no? De las cosas, tanto buenas como malas. En este caso, pues desafortunadamente esta serpiente no lo logró, pero por esta que no lo logra, estas tres con este, pues con esta maniobra que hicimos, seguramente sí lo lograrán. Y pues bueno, amigos, detrás de estas imágenes, de este pequeño resumen de imágenes, de temas, quiero mostrar que pues detrás de la reproducción y el cuidado de un ser vivo tan espectacular como el que puede ser la pitón reticulada o alguna otra especie que ustedes quieran, se encuentra detrás de verdad una magia, que es la magia de la vida, que a veces nos trae sorpresas buenas, a veces nos trae sorpresas no tan buenas. En este caso estoy muy contento con los resultados, si bien y como pudimos ver algunas serpientes no logran llegar al término, las serpientes que lo logran nos van a traer una satisfacción increíble. Todas y cada una de ellas son completamente únicas. El patrón, el color e incluso el carácter es irrepetible. Algo que yo tenía mucho tiempo esperando era la Marvel Mochino. Desafortunadamente solamente salió una en este año y en esta puesta, la cual superó mis expectativas. Es una serpiente con un patrón caótico, roto, granulado y con un alto contraste, lo cual me tiene fascinado. Esperemos y justamente con este ejemplar poder en un futuro poder ofrecer quizá en el mercado, si todo va bien y la suerte nos sonríe, ejemplares de esta magnitud. Ojos claros, ojos azules, ojos plateados, colores morados, colores amarillos intensos y con unas serpientes con un carácter que generación tras generación se van volviendo más manejables y tolerables ante la presencia y el manejo del ser humano. Esta apuesta no fue una apuesta bastante grande y hubo mucho tiempo y trabajo detrás de ella, pero en verdad creo que la satisfacción de tener una de estas bonitas serpientes ha valido la pena completamente. No se pierdan las siguientes puestas. Esta fue solo una apuesta, que fue Tiger, Platinum, Mochino, Head Purple, con dos machos, uno que fue un Marvel, heterocigoto o albino para Head White, y también hubo un Orange Glow, Motley, Tiger, Sunfire. Es por eso que con esta combinación podemos ver ejemplares tan vastos, y aquí solamente les dejo unas pequeñas imágenes de lo que verán en el próximo video, que son los slits, la puesta y el nacimiento por fin de la segunda camada
de Pitón Reticulados aquí en Retix Black. Y ya saben, amigos, like, suscríbanse,